allanamientos simultáneos en 16 propiedades. El trabajo debía ser rápido para conseguir los objetivos: desbaratar una organización criminal que por más de un año controló el mercado de la prostitución en la región del Biobío. Tanto que generaron un engranaje delictual que, basándose en los delitos protagonizados por el Tren de Aragua y sus armas de fuego, habrían replicado en varias regiones, pero en esta ciudad era comandado por una mujer que ostentaba una cómoda vida gracias a la explotación de extranjeras en redes sociales. Ella es María Emilia Colmenares Orozco, joven venezolana con más de 1.400 seguidores en TikTok y otros tantos en Instagram. A través de ambas plataformas mostraba una vida de lujo, donde las joyas y vestuario de alto valor eran parte de la puesta en escena que había generado desde su llegada a Chile. La mujer, quien mostraba una figura tranquila para los vecinos del sector y que no levantaba mayores sospechas en la población, tenía un comportamiento completamente distinto al interior de las casas que hoy investiga el Ministerio Público y que eran utilizadas como prostíbulos. Manejaba los teléfonos de contacto de las víctimas de explotación sexual y así mantenía el control sobre ellas, contestando las llamadas o mensajes en muchas ocasiones su pareja, la imputada María Emilia Colmenares Orozco, impidiéndoles a ella elegir a sus clientes. Enviaba clientes a las mujeres víctimas de explotación sexual, donde estas personas debían estar disponibles durante todo el día y en todo horario. Párame ojo ahí, que llegó la ficha. Claramente no todas sus publicaciones eran sobre lujo. También estaban estas, donde se ve a la mujer portando un arma de fuego con un mensaje para quienes se integraban el mundo de la prostitución. Las amenazas y el sometimiento a punta de pistola parecía ser conocida entre las jóvenes que llegaban hasta la región del Biobío y que conocían a Mari por ser la pareja del líder de la agrupación. Sí, en la sala de multa de Venezuela. Ah, ya. Está con los de Tren de Aragua. Ay, qué terribles esos perros. La mujer de Felipe es una venezolana y el primo de ella trabaja ahí con los de Tren de Aragua. Entonces, por medio del primo de ella la suben y igual le tiran la liga al mamá. En este pseudo trabajo, María Emilia era la encargada de la producción o marketing. Acompañaba a las víctimas a la peluquería, compraba lencería o coordinaba sesiones fotográficas para luego ser publicadas en distintos portales de internet donde se ofrecen servicios sexuales. Nada podía quedar al azar, de su labor dependían parte de las ganancias que generaba este brazo operativo del Tren de Aragua. De hecho, de ser necesario, hasta se ofrecía como anzuelo para los clientes, situación que quedó graficada en una de las tantas conversaciones que había al interior de la agrupación. Ando pegado con una mujer, hermano, ando estresado, mano. Sí, mano, porque como le digo, weón, yo me compro el lío, pero si la chamba, si tuvieras a mujeres marchando, weón, sí me entiendes, pero estos días, como vienen las fiestas patrias, todo el mundo anda sin gastar ni nada. Me tocó hasta crear una publicación falsa, mano, con las fotos de mi mujer. Y hablan, y cuando llegan a atenderse, como ven que no es la chama, no, y salen y se van, weón. Pero el origen de la explotación sexual comenzaba a más de 5.200 kilómetros de Concepción. En el estado de Aragua, Venezuela, un brazo de la organización criminal se encargaba de reclutar mujeres para explotarlas fuera de su país. Es aquí donde aparece la figura de Luis Felipe Franco Ceballos, hombre de nacionalidad colombiana y pareja de María Emilia Colmenares. El denominado Caliche era el líder de esta agrupación en el sur de Chile. Llamaba la atención que un colombiano estuviera a cargo de una célula venezolana. La verdad es que hay distintos elementos durante la investigación. En primer término, eran informaciones que no nos permitían confirmar si se trataba simplemente de una provocación por parte de ellos para intimidar el señalar ser parte del Tren de Aragua. Luis Felipe Franco fue apuntado por la Fiscalía como el cabecilla de esta red de trata de personas. Él sería el encargado de generar los nexos en el extranjero y luego funcionaba como financista para reclutar a las mujeres que en Chile fueron víctimas del delito de tráfico de personas con fines sexuales. A las mujeres se les da un servicio para que paguen habitación, si es que van a trabajar por página, porque aquí en Conce se trabaja por página, en Santiago sí se trabaja por plaza, lo que es Conce, Puerto Montt y varias ciudades de acá se trabajan por página, Santiago, Iquique y otras más se trabajan por plaza.
Entonces, hábleme si quiere, la subimos para acá o no sé, y aquí las trabajamos. En una de las interceptaciones telefónicas, el Caliche explicó la forma de operar al interior de su banda. Prueba clave para la fiscalía, ya que además de comentar el mecanismo, dejaba en claro cuál era el monto que terminaba por cobrar a las víctimas. Son tres, hermano. Son tres, y están en Venezuela ya. Mano, pues, yo he escuchado que por ahí algunos hermanos están cobrando cuatro y medio, pero yo cobro 3 millones, por 3 millones y medio por subir una chama de Venezuela para acá. Yo tengo el panita, pues, el que la sube. El pana cobra 700 por cada pasajera. Y se les cobra 3 millones y medio, hermano. Y bueno, pues ahí usted sabe cómo se maneja la cuestión de las mujeres, ¿o no? Ese manejo sería el cobro para mantener a las víctimas bajo su poder. Según los antecedentes que se lograron recabar en la investigación, Luis Felipe, luego de recibir a las mujeres en Concepción, les generaba una multa. Es decir, el dinero que gastó por el traslado desde Venezuela, y que ese monto tenía que ser pagado mediante la explotación sexual. Pero se alargaba el plazo, ya que venía un segundo negocio, que era el del mantenimiento. Aquí los ítems comida y alojamiento iban aumentando la deuda. Listo, mano, si quiere entonces las subimos y aquí mismo las trabajamos, mano, y bueno, yo les mando el mensaje para que ustedes los mande a la chama, los mensajes que uno le manda a las mujeres para que ellas estén claras cómo se trabaja, cuánto es la multa, cuánto se les deja a ella el servicio diario y todo eso, mano. Esta labor era realizada por Carlos Alexander Cortés Flores. Quizás el nombre no le suene conocido, pero si hablamos de Carlitos Nike, la duda se disipa. Quien es investigado por la muerte del suboficial mayor Daniel Palma, habría actuado como el brazo armado de la agrupación. Carlos Alexander Cortés Flores cumplía funciones específicas de Luis Felipe, entre ellas captar clientes para las víctimas de explotación sexual, realizar amenazas a las mujeres que mantenían deudas con este, entregando plazos para dicha cancelación, o de lo contrario, debían retirarse del país, ya que si no lo hacían, ejercerían la violencia mediante el uso de armas de fuego. Entre las declaraciones de las víctimas, la figura de Carlitos Nike era la más violenta, pero a su vez una de las más cercanas, ya que se encargaba de escuchar a las mujeres, alimentarlas, pero luego, al no obtener los pagos, dejaba en claro su verdadera figura. Carlos Alexander Cortés Flores se encargaba de llevar alimentos a la víctima EP y así controlar los gastos en comida, así como de reprender y amenazar a la víctima EP, agregando a los actos de prostitución la concurrencia a prestar servicio en clubes nocturnos para poder generar dinero y así abonar al pago de la deuda multa. Carlos Cortés aún se encuentra prófugo de la justicia por el asesinato del carabinero, hecho al que ahora se suma esta nueva investigación, que tuvo su golpe durante las últimas horas en gran parte de Concepción. La Policía de Investigaciones ingresó a más de 15 casas donde se ocultaba a los integrantes del Tren de Aragua. Además, se allanó el principal domicilio donde las víctimas fueron explotadas sexualmente. Hay una planificación, ¿cierto?, de este operativo, donde hay 16 inmuebles, ¿cierto?, con orden de ingreso y registro, incautación de evidencia, el cual se hace una planificación y va a hacer un allanamiento simultáneo para poder, ¿cierto?, detener a las personas que ya iban con orden de detención por la investigación y recabar otra evidencia al respecto. Operativo que fue destacado desde la Fiscalía Nacional y donde el combate a las organizaciones criminales, como el Tren de Aragua, es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, producto de su violencia y alto poder de fuego. Desde que asumimos la Fiscalía Nacional, uno de nuestros primeros focos, nuestros principales focos de atención, fue la situación del crimen organizado y particularmente aquel que tiene características transnacionales. Posiblemente ustedes han visto que gran parte de nuestros esfuerzos han estado dirigidos a combatir ese fenómeno que no tenía antecedentes en nuestra historia republicana. Otras autoridades, en tanto, fueron más cautos y, si bien aseguraron estar optimistas por el operativo, saben que aún hay trabajo para poder conseguir la desarticulación y erradicación total de la banda en Concepción. Es imposible en este momento decir si es que quedan más personas del Tren de Aragua en la región del Biobío o no. Eso es parte de las investigaciones que se están haciendo. Pero es algo más que preocupante, porque la idea es que este tipo de bandas nunca llegue a nuestra zona. Y el Tren de Aragua llegó
con sus tentáculos acá a Concepción, a la región del Biobío. Finalmente, de los 10 detenidos por estos hechos, 9 quedaron en prisión preventiva. Medida cautelar que será apelada por la defensa de los imputados. Su argumento se basaría principalmente en las declaraciones de las víctimas identificadas por el Ministerio Público. Existen antecedentes de la carpeta investigativa de personas que declararon en calidad de testigo, que ejercían el servicio sexual y que básicamente dan cuenta de circunstancias de empleabilidad desde ese punto de vista, sin ningún tipo de trabajo forzoso, de alguna explotación o circunstancia de dominio o situación de dominio. Por ahora, la Policía de Investigaciones y la Fiscalía de Concepción seguirán recabando más antecedentes en este caso, donde el Tren del Agua, mediante sus amenazas y poder de fuego, logró una red de tráfico de personas con fines de explotación sexual más numerosas del último tiempo en la zona.